Pues aquí lo tienen. Primer tiro. Primer tiro. Primera trucha. Súper buena. Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos aquí en el lugar nuevo y tengo a dos invitados. Sí, espérense un momentico. Pues ellos son dos suscriptores del canal y aquí del primer tiro he podido agarrar esta trucha para José. José, ¿quieres decir algo, mi hermano? Bienvenidos, señores, al canal Pesca y Cocina. Les sugiero que se suscriban, que le den like y que compartan los videos de Alan, que son muy instructivos. Vamos, para adelante. Claudio, hermano, ¿quieres decir algo, mandar un saludo aquí? Como dijo nuestro hermano José, saludo a todo el mundo y suscríbase, suscríbase. El hombre tiene unos videos que te van a instruir, te van a ayudar a la pesca, a mejorar tu pesca. Saludo al Escuadrón de Pesca en Santo Domingo. Van a ver este video. Y aquí le hago mi entrega aquí oficial de la primera trucha a José. Ya saben, esta truchita está pesadita, está gordita y la vamos a freír a nombre de Alan. Tiene casi 18. 18. Miren, amigos, pues es la segunda trucha. Espérense, aquí tenemos, este tiene, tiene 12 saltos, así que está bueno. Sí. Tiene 12 saltos. Ok, ahí está. Tiene 12 saltos. Este es el shipper. Vamos a medir también esta trucha. Es la segunda trucha, ok. Tiene casi 18 pulgadas, amigos. Bueno, amigos, pues el día ha empezado requete bien. Aquí están. Es la segunda trucha y ya cogimos un chipper. Sí, sí. Vamos a seguir tirando a ver qué tal. Estamos usando camarones, amigos. Están vivos todavía. Amigos, miren qué belleza esa, me encanta. Este está muy chiquito,
así que lo vamos a soltar, ¿ok? Pequeñita, esto no tiene tamaño límite, pero son buenas fritas también. Me las he sabido llevar y son muy buenas, se dejan comer. Otro más pequeño. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Otro chipehead. También parece que está muy chiquito, debe tener como unas 10 pulgadas, así que está muy chiquito, lo vamos a soltar, ¿ok? ¿Vieron? Ahí está, vamos a medirla también. Pues tiene 11 pulgadas nada más, así que hay que soltarla, amigos. Miren qué belleza es, amigos.
encantan. Lamentablemente están muy chiquitos y aunque tuvieran el tamaño, recuerden que aquí en la bahía de Tampa o en la zona del desagüe de la Florida hay que devolverlos, ¿ok? Pero sinceramente me estoy divirtiendo aquí mucho con José y el hermano. Aquí tenemos a José con su primer robalito aquí en el lugar nuevo. Por supuesto hay que soltarlos, amigos, ¿eh? Está un poquito pequeño, pero seguimos. Vamos a buscar uno más grande ahora. Bueno, amigos. Ahí está, amigos. Miren qué belleza esa. Son unos pichones, pero bien bonitos. Y la verdad que halan bien. Vamos a soltarlo. Aquí tenemos otros chipes de más, pero también está muy chiquito, así que lo vamos a regresar. Qué belleza esa. Es un flounder. Pues tiene casi 13 pulgadas, amigos. Así que está muy bueno. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Lamentablemente ellos viven súper lejos. Ellos viven en el otro lado de la Florida. O sea, en la costa este, ¿no? Sí, este. En la costa este. Y bueno, el viaje es largo, son como 3 horas de viaje y ya se tienen que ir porque tienen un compromiso, pero aunque sea, pudimos hacer algo y otro día con más tiempo vamos a cuadrarnos nosotros para poder hacer algo con más tiempo para ustedes, ¿ok? Aquí lo tienen, lo que hemos agarrado. Más algunos otros pescaditos que lo hemos tenido que soltar. Muchas gracias a todos los suscriptores del canal por llegar hasta aquí viendo el video y esperamos que sigan suscribiéndose, dándole like y compartiendo. Hasta la próxima. Muy agradecido de haber conocido a Alan y compartir con él. Ha sido un gozo y de verdad que suscríbase.